Hace unos meses, la vida de Eduardo cambió drásticamente. Un derrame cerebral hizo que perdiera la memoria y con ella, parte de su vida. Cuando yo llego, él estaba totalmente pálido, 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 frío, frío, frío. En automático lo tomé. Le digo, no te preocupes, ya estamos aquí. Lo subimos al coche. Él se subió, estaba obviamente muy nervioso. El proyecto de vida queda totalmente pulverizado en muchas esferas, o sea, de familia, trabajo, vida, de relaciones personales e interpersonales y la parte de salud. Todo eso colapsa, pues eso se irradia e impacta a otros proyectos de vida. El derrame afectó la parte izquierda de su cerebro, lo que ocasionó que perdiera el habla por completo. Eran dos palabras, monosílabas, ¿no? Su palabra preferida era el no. O sea, no, no, no. Sí, oye, ¿quieres esto? No. Llegó sin poder decir una sola palabra. Podía hacer algunos sonidos. Parecía como que decía sí, no, más, pero nada más. Él lo que tiene es un problema de lenguaje, que se llama afasia. Entonces, cuando llega Eduardo con nosotros y con su familia, llega buscando rehabilitar el lenguaje. Buscamos que recupere las mayores funciones posibles, no solamente el lenguaje verbal, sino lectura, escritura, cálculo, todas estas funciones de la corteza cerebral que son muy especializadas, por medio de trabajo en terapia específica, se puede lograr avances como con Eduardo, por ejemplo. El siguiente ejercicio que vamos a trabajar es de denominación. Hace referencia a poder nombrar las cosas por su nombre. Yo voy a dar o voy a iniciar una frase y el paciente tiene que hacer un cierre gramatical, es decir, terminar la frase con la palabra indicada. Está nadando en el agua. ¿El? Pato. Me como el espagueti con un... Tenedor. Estoy impresionado. De no saber nada, o decir tres palabras, o puedo decir mucho. Las personas que me conocieron dicen que he avanzado mucho, porque el hablar no es fácil, y hablar de cero, peor. Yo creo que el avance ha sido bueno en mi nueva etapa. Eduardo estuvo bajo diferentes tratamientos, algunos de ellos sin éxito. Es por eso que especialistas destacan no solo la importancia de una terapia oportuna, sino que sea bien diagnosticada y dirigida por terapeutas certificados, ya que esto hace la diferencia. Hay que tratar de iniciar la valoración en los primeros 6 meses, no después. Entre más cercana sea la valoración y la intervención, hay mejor pronóstico. ¿Qué hubiera pasado con Eduardo? Probablemente su propia plasticidad cerebral le hubiera ayudado a mejorar un poco el lenguaje de forma espontánea, pero hubiera sido muy difícil que él pudiera mantener una conversación. Muchas veces nos llegan pacientes que no fueron con el especialista adecuado, perdieron tiempo y a nivel, a nivel neurológico es importante que se atienda a tiempo, ¿no? Entonces podrían perder el tiempo, podrían ser mal atendidos, entonces por eso es importante. A sus 56 años, Eduardo acepta que en ocasiones se siente frustrado, pero el apoyo de sus amigos y familia le dan las fuerzas para seguir adelante. Quiere ser un ejemplo para las personas que sufren accidentes y piensa que no podrán recuperarse. Su meta es regresar a trabajar como ingeniero en sistemas y superarse día con día. Espero que este mensaje le llegue a tanta gente que esa luz que él emana y esa esperanza que él dice sí se puede, aliente a otras personas para luchar por sus vidas.